Hello there. Good evening. Welcome back to another week to more English and also to more learning, hopefully. So tonight we're going to be covering topics regarding the first section and the second section. Hopefully, we're going to be able to finish them all off because, um, yeah, they are really important topics, but I think they're also easy to understand. So hopefully, we're going to be able to finish them off. Muy bien, uh, buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva semana. Estamos ¿verdad? ya dispuestos a seguir aprendiendo, a seguir adelante con el proceso. Y esta noche vamos a estar trabajando con temas de la sección 1 y sección 2. Sí, vamos a estar avanzando ya también con eso. Son temas no tan complejos, así que espero que logremos ¿verdad? completarlos esta noche y pues salir bien con ellos. Estaremos aprendiendo acerca de los números, estaremos aprendiendo un poco acerca de algunas de las cosas que pueden tener ustedes, ya sean, qué sé yo, en su cartera, en su mochila, um, o en cualquier artículo que ustedes utilicen, ¿verdad? Para, para su día a día. Y también estaremos hablando un poco acerca de indicadores, o sea, cómo decir esto, estos y ese tipo de palabras en inglés. Ok. Antes que nada quisiera preguntarles. Um, first we're going to see uh, Daniel. So tell me, Daniel, how was your weekend? How was your weekend? ¿Cómo <laughs> Fin de semana. Weekend significa fin de semana. Very good. Very good. Did you go out? Ah. <laughs> Did you go out? Recuerdan la semana pasada les dije qué significaba go out. Good night. Good night, good night, Diego. So, did you go out? Ah, me ah. Olvidó. Go out, salir. No. O sea, como salir a ah. pasear. No, estuve estudiando. Estu ah, no, pues el responsable. Ok, me alegra. Nice. Very good job. Uh, let's see. Diego, Diego, Diego Enríquez. So tell me, Diego, how was your weekend? Nothing, I'm sleeping. So on your weekend, you just, okay, relaxing, sleeping, that's good. Um, Alfredo Hernandez, tell me, Alfredo, how was your weekend? Que vivo, nada. Um, pues, en casa. Ajá, uh -huh. uh -huh. solo podemos decir, stayed at home, I used to stay at home. Sí. Okay. Stay home significa me quedé en casa. Um, I did nothing podría, podría utilizarse para decir que no hice nada, eh, o si no pues si salieron ahí si también pueden decir I went to the beach, I went to I don't know, Apulo <laughs> whatever place you guys can visit. Um, Fidel Machuca, Fidel tiene cara que sí si salió. Tell me Fidel, how was your weekend? Ya es que se nota, que salió. Yeah. I went to work. Working. <laughs> oh, you went to work. Okay, pues Bien, Yo So you went to work. That's good. I mean, at least you were doing something. Um, Julian, how was your weekend, Julian? I not You didn't do well. anything? you stay home? Sí, solo no. en la casa. Un hombre sano, un hombre de familia. Okay, nice. <laughs> okay, uh, Ugo, Ugo, you will be the last one uh, answering this question tonight. How was your weekend, Ugo? Very good, bro. Very good. Did you go anywhere? Did you have pupusas on the weekend? Pulsas en casa. Pulsas en casa, ahí está, ¿no? Pues sí, es que es normal también echarse su par de pupusitas el fin de semana. Pupusas my house. Ok, so good. Uh, bueno, entonces, ya sabiendo, ¿verdad? Que estamos bien, estamos vivos, estamos de regreso, algunos cuantos nomás se dieron de baja, dicen que se sienten mal, que les han puesto la, la vacuna, entonces espero que se recuperen aquellos que están así. Um, de hecho, yo el miércoles, porque no me quise echar para atrás, pero me sentía bastante mal, eh, porque ajá, me pusieron una diferente, no sé si ustedes saben, a la, la tercera dosis va a ser un poquito más, más pesada, pero bueno. Maña, mañana me corresponde a mí. <laughs> ah, pues mañana dice Hugo que no va a estar en la tarde. <risa> <risa> bueno. <risa> entonces, antes de iniciar, no sé, ¿tienen alguna duda de momento, de alguna cosita que hayan visto durante el fin de semana o estamos con todo clarito? No, yo no personal estuve trabajando porque creo que, como a todos los compañeros, lo único que nos queda es aprovechar el domingo. Uh -huh. eh, pues avancé hasta sección 4. La verdad uh -huh. que me quedé bastante tarde, pero siento que he avanzado porque si, si lo dejo para después, sí, eh, lo vamos atrasando. Uh -huh. uh -huh. Ya, yeah, es normal. Muy bien, entonces sección 4. Um, pero no surgió ninguna duda durante el proceso, Hugo? Todo clarito en el, en el trabajo hasta ahorita. La verdad que, que, que más que todo es de, de, de escuchar y, y lo que no le entendía, pues trataba la manera de apoyarme con, con el traductor. Ajá, ah, ok. Y, y voy, voy a escribirlo. ¿verdad? Uh -huh. Está bien, súper. Bueno, este, los demás también, verdad, si tienen el chance, como les decía, o sea, en el caso de ustedes, pues la mayoría de ustedes, yo sé que pasan ocupados casi toda la semana. Entonces, cuando hayan esos chancecitos, aprovecharlo ¿Verdad? De avanzar, o sea, ustedes como les dije al otro día, pueden avanzar todo lo que quieran y ya después, o sea, si algún hueco ha quedado, lo podemos explicar acá. Espero que, espero que nadie sea de Guatemala y haya tenido mala idea cuando dije eso de hueco. Pero bueno, este, que, pues sí, aquí podemos eh, rellenar, ¿Verdad? Esos, esos eh, detallitos que queden ahí en el aire. Ok, entonces si estamos bien, si estamos claritos, vamos a empezar el trabajo de esta noche. Vamos, como les dije anteriormente, a estar tratando de cubrir tres temas distintos, o sea, temas que no van a, a, a significar una gran complicación. So tonight we're going to be talking about numbers, sí. Así como la vez pasada, verdad, creíamos que el alfabeto era algo sencillo y vimos que varios nos trabamos con él. Asimismo, vamos a estar repasando los números, los números desde el principio y números mayormente para poder facilitar mi número de teléfono, el número de teléfono de mi amigo, el número de teléfono de mi de mi primo y así. Um, so numbers. Numbers in English are crucial. There is basically the same number of numbers as we all know, but they have different names. Sí, o sea, los nombres, los nombres en inglés tienen nombres, tienen, ajá, números, perdón, tienen nombres diferentes. Esa sería la cosa. Um, so we have To, today we're going to be covering from 1 to 10. ¿sí? Del 1 al 10 o más bien sería del 0 al 9, ¿verdad? Para hacer más, más claros. Ok, so for starters, we have that um, normally, cuando ustedes van a presentar, digamos, información de algo que sea menor a 10, ustedes lo pueden escribir con el número, así como está acá. Si es un dato menor a 10... Si ustedes van a decir, por ejemplo, dos papayas, ¿sí? o sea, ustedes pueden escribirlo así, ¿verdad? Two passion fruits. Um, si van a hablar acerca de tres apples, ustedes pueden escribirlo también de esta forma, three apples. Pero cuando se pasa de ahí, casi siempre se va a utilizar ya lo que sería el nombre del número, ¿sí? ¿Qué serían estos, ¿verdad? Um, one en el caso del uno, two en el caso del dos. 3 en el caso del 3, 4 para el 4, 5 para el 5, 6 para el 6, 7 para el 7, 8 para el 8, 9 para el 9 y el 0 sería el único que tenga dos diferentes denominaciones también dependiendo de en qué contexto lo vamos a utilizar. Cuando es en cuestiones de matemáticas, ahí siempre será 0 y se escribe así con z. Cero. Cuando es matemática, siempre será cero. Cuando estamos hablando de dar el número de teléfono, de dar la dirección y que la dirección misma incluye el número, ahí podemos hacerlo de esta forma. O. Oh. ¿Sí? Como si fuese la O. ¿Recuerdan ¿verdad? Que la O así se pronunciaba. O. Oh. Entonces, así mismo, ¿verdad? Podemos, eh, el cero lo podemos decir cero o O. Oh. Es mucho más normal o mucho más común que se diga O. Oh y no necesariamente que se diga cero cuando hablamos de números o direcciones muy bien ahora quiero ver um, al no Roberto vamos a empezar con Roberto Roberto va a ser el primero que me ayude hoy a pronunciar estos números aquí los tenemos todos sí vamos a ver Roberto cómo se pronuncian todos estos Roberto Cárcamo OK. hello uh -huh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oh, oh. Sí, 0 o oh. Muy bien. Este, Roberto, antes que se, que se acompañe el micrófono, este de aquí, quisiera escucharlo una vez más. 3. 3. Ah, muy bien, ahí está. Ok, es que en la primera me había quedado un poquito de duda. Ok, entonces, eso, perfecto. 3. Ese se pronuncia como si fuese con una Z. No necesariamente se va a decir 3, como con T, ¿verdad? O sea, que aquí vemos la T y nos dibujamos en la mente que se dice 3, pero no necesariamente. Vamos a tratar de hacerlo como si fuese con una Z. 3. Three. three. Muy bien. Uh, veamos. Um, José Sandoval. Ok, José, ¿sería su turno? Buenas noches. Buenas noches. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, o. Oh. Okay, o, oh, or zero. Sí. Okay. Muy bien. Este sí. En este sí vamos a. José, José, no, no se vaya todavía. Este sí, mire, vamos a tratar de decir una vez más. Three. Three. 3, ajá. 3, como si fuese como una media S en lugar de T, como si fuese más o menos con S o, o Z, ¿verdad? Si se nos hace posible. 3. 3. Ajá, por ahí va llegando ya. Ok, la práctica nos va a ayudar a seguir. Um, ok, Alex Gámez. Okay, ahorita, Alex. ahorita, 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 que tengo problemas con la ahí, permíteme que... Ok, ok. Así vamos. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Muy bien. Ok, ahora eh, vamos a tratar de hacerlo al revés. Neftali, vas a ser el primero que intente hacer esto al revés. Ciro. Oh, oh. Sí, ajá. Nine, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Muy bien, Súper Ahora vamos con Ulises. Ok, Ulises. Vamos a hacer lo mismo, al revés. Ah Ulises. está encendido o quizás hay problemas entonces porque no te logro escuchar ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 perfecto muy bien ahí está así se hace a ver um, Aníbal Vamos a hacerlo en orden ahora, Aníbal. No estoy. No estoy. <laughs> a ver, Aníbal, ¿cómo va? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, zero, oh, Ok, ese fue el único que, que... Qué raro que se lo pronunció, raro, Aníbal. Ese de aquí, miren, necesitamos que lo repita. Six. Ahí está, ahora sí. Nah, hombre, ¿cómo hacer va que, que lo vamos a pronunciar mal eso? Es que ando mal de la garganta. Ah, quizás por algún Six del fin de semana. Posiblemente. <laughs> Pasar por el súper, le dijo, de Team Six. Muy bien. Um, bueno, entonces, veo que sí estamos bastante ubicados con lo que sería lo, la cuestión de los números. No sé si alguno de ustedes tiene alguno que le cueste pronunciar o que no entienda, que no, que no le salga bien. ¿Se han estado intentando hacerlo ustedes solos? ¿O estamos bien con todos? Bueno, creo que estamos bien con todos. Super. Ok, ahora, este sería ya eh, el reto, ¿verdad? Acordarme de cómo van a ir en los números en orden. A la hora que voy a dar el número, cómo voy a poder um, pronunciarlos todos, o sea, ya que no están en orden acá. Para este caso. Por ejemplo, acá yo coloqué un, un ejemplito, no necesariamente es que tengo nadie que se llame, que se llame Carlos que tenga este número, ¿sí? Pero cuando hablamos, y este va aquí ya un poquito de demostración de lo que les decía la, la semana anterior acerca de los posesivos, porque aquí, si ustedes se fijan, aquí está un apóstrofe. Ya ahorita voy a hablarles un poquito de eso, más adelante vamos a cubrir el tema total, pero esto del apóstrofe, lo que significa es que este número de teléfono le pertenece a esta persona. ¿sí? Cuando yo digo aquí Carlos's phone number is, significa el número de teléfono de Carlos es. Eso, lo vamos, como les digo, lo vamos a cubrir más adelante un poquito más a fondo. Ok, este otro dato también acá, esto del PN, ¿sí? eh, es una cosa muy común en cuestiones de documentos, o sea, cosas legales. Ustedes bastante se van a encontrar en inglés, cuando están llenando cualquier clase de formulario, no necesariamente les va a dar ahí, ¿verdad? Completo, siempre, que diga phone number. Sino que a veces solamente aparece esto de PN. Eso se lo digo porque yo sé que pues sí, después de este curso ustedes van a ir a aplicar la visa. Y a todos se las van a dar. Entonces, ajá, cuando ustedes sí se encuentran con esto de PN en algún documento que tengan que llenar, eso es muy probable que signifique número de teléfono. O sea, es el acortado para phone number. Sí, phone number. Puede que al principio tal vez diga phone number una vez. Y luego ya en todo solo le va a mostrar PN. Así como lo que les decía de los nombres. Tener cuidado cuando les muestre o, le, o, o les aparezca el, el, el hecho de decir given name. Que eso significa, verdad, el primer nombre. Que no se les va a olvidar eso cuando se encuentren con ese, con ese reto. Cuando vayan a la embajada. Ok. So Carlos's phone number is. Lo voy a decir una vez y después vamos a intentar con ustedes. Carlos's phone number is 65788712. ¿Sí? Aquí viene un detalle. Hay muchas personas que se confunden con esto. Hay muchas personas que creen que los números de teléfono en inglés se van a poder decir de dos en dos, pero no es así. Los números de teléfono se dicen de uno en uno. Sí, cuando ustedes dan el número de teléfono, se dice de uno en uno. Ahora bien, hay personas, o sea, ya, pues sí, verdad, personas estadounidenses que puede ser que ellos tengan la confianza con el, con el idioma y les quieran decir esto un poco más rápido. O sea, es normal. Pero nadie les va a decir a ustedes 65788712. Eso no va a ser así. O sea, como lo que podría pasar es que le digan 65788712. Así un poquito más rápido, ¿verdad? 6578-8712. O sea, pero no va a pasar que les digan 6578-8712. Eso no es parte del cómo se dan los números eh, en inglés, o sea, los números de teléfono. Eso puede pasar, sí puede pasar con las direcciones. Hay muchas direcciones que tienen un, un código, ¿verdad? De, de cinco, cinco dígitos. Eso sí es posible que se dé así, de dos en dos, o sea, alguien les puede decir 80-55-2, ¿Sí? o sea, ahí también, eso sí es posible que se lo den así de dos en dos y, ajá, y van a tener ya que haber, pues, practicado, o van a tener que haber conocido, ¿verdad?, ya de las decenas, que es otra cosa que vamos a cubrir nosotros más adelante, imagino que Hugo hasta ya pasó de eso, creo. Entonces, las decenas será algo que vamos a cubrir nosotros también, ajá, ¿verdad?, un poquito más adelante. Pero bueno, ahorita alguien que se atreva con este, con este número a decirme este número yo ok go ahead ok si 5 7 a7 1 2 1 2 muy bien ahora ya que está activado uh, my phone number Vamos a ver con my phone number. My phone number is. Y ahora lo vamos a decir todos, Porque aquí eso se me, se, me, se me pasó. Tenías que haber dicho Carlos's phone number is. Para que fuese completa el ejercicio. Carlos's phone number is. Pero bueno. Hugo, con este. My phone number is. Y me dices tu número. Uy, se apagó el micrófono. Ahora sí. Solo que quitarle ahí que no, no veo. No veo. Ahí está. My uh -huh. phone number is eh, te doy el real mío o, o, o me invento uno puede ser inventado eh, five five two, one three, two six, five. okay eso era lo que teníamos en mente sí sí five, five, two, one three two, six five muy bien esa es la forma entonces en la que vamos a dar el número ahora eh, es importante practicarlo con su número también o sea eso lo pueden hacer ya ustedes verdad o sea con su número igual los números de todos los tengo porque están en WhatsApp y que no estén inventando no sean ahí de delicados este, pero ajá es importante que lo practiquen con su propio número porque de esa forma ustedes van a tener ya verdad el conocimiento de cómo se dice su número en inglés para cuando se encuentren con Um, alguien que se los pueda solicitar, o sea, quién sabe, ustedes repartiendo se pueden encontrar por ahí con alguna alguna gringa que quiera salir con ustedes. Entonces, um, Roberto, Roberto Cárcamo, qué fresco te ves. Ayúdame, Roberto, con este sería my cousin's phone number. Sí. Entonces vamos a decir toda la frase. My cousin's phone number is y luego el número. My cousin's phone number is Eh, 6723 9072 eh, oh, Muy bien, muy bien. My cousin's phone number is 6723 9072. Oh, muy bien. Ahora nos vamos a inventar uno para my mom. My mom's phone number is My mom's phone number is 7-8... Eh, 2, one eh, six three one. Como que nos faltó uno, ahí? ¿eh? Seven. Okay, six two, one seven. Okay, so seven eight two one six three one seven. Muy bien. Entonces, otra vez, verdad. Aquí ya ese número parece un número más, más, más real, un número más de los que hay de verdad aquí. Entonces eso sería bueno practicarlo. Otro detalle es que en Estados Unidos también existe, verdad, que se utiliza mucho el área, porque o sea, cada uno de los estados, cada una de las regiones tiene diferentes áreas. Aunque sí, solamente al principio hay solo tres dígitos en un número. El principio tiene tres y el segundo, la segunda sección tiene cuatro. Pero creo que eso es algo que ya conocíamos. Así que ahora la, la siguiente persona que tenga ejer el ejercicio cuando le toque aquí, en el My Phone Number, se va a inventar uno que sea con el formato de Estados Unidos. Ahora bien, esa persona va a ser Enrique Flores, el primero. Ok, Enrique. So, we start with Carlos, ¿sí? Carlos' phone number. El primero sería el de Carlos. Carlos, my phone number is six, seven. Uh, cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí. Es Carlos' phone number, ¿sí? Porque dijiste Carlos, my phone number. Oh, yeah. Oh perdón. <laughs> Carlos es Sorry. phone number. Okay. Carlos phone number is. Sí, uh -huh. ya me acordé. Lo siento. Uh -huh. Carlos, phone number is six seven, seven, eight, eight, seven nine, two. Nice. My, phone, my phone number is creo que es ciento verdad? O doscientos. I don't know you can do any 202 those two zero two seven six zero two three nine seven one my coasting uh, phone number is seven six seven two three nine zero seven two my mom phone number is Oh. uh-huh.

Oh, es que también lo pusiste en, sí. en, ah, ok, 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 sorry, sorry, my bad, my bad, my bad. Entonces tendría que haber sido, Ajá. no, 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 está bien, está bien, no, es que, es que, eh, el detalle, otra cosa que les iba a explicar ahorita también, okay. es que cuando lo damos así, aquí me parece que era A, O, algo así, um, cuando lo damos de esta forma, es importante hacer una pausa, o también resaltar, o decir, area code, ¿sí? Area code 202. O sea, si sí, estamos hablando de la, del código de área, ¿verdad? Porque eso sí no se lo dije anteriormente. Entonces, pero si vamos a decirlo de esta forma, tenemos que aclarar. Area code 202 y hacemos esa pausita ahí. Después de la pausa, ya decimos 760-2391, um, por decir algo. 760-2391. Y como les digo, en, en inglés o en Estados Unidos más bien. Es de esta forma como se construyen, ¿verdad? Con tres al principio y cuatro en, el seg en la segunda sección del número. Muy bien. Sure. ¿Sí? ¿Cómo se pronuncia lo que dejo? Area, area, code. Code. area code. Area code. Como código de área. Código de área, area exactamente. Code. Area code. Ahorita lo voy a escribir. Es area code y después doy los tres dígitos. Ajá, y area code. Hago una pausa. No, ahí se hace la pausa después de decir area code. Ah, area okay. code, pausa. O sea, pero una pequeña pausa. Y ahí sí. ya sí puede dar el número, ¿verdad? Ya, de corrido. Ah, okay. uh -huh. okay. Porque eso fue lo que por un momento me dejó perdido, porque yo me quedé como, sí, este me lo van siguiendo. Okay. <laughs> sí, pero bueno. Sí. Uh, no, no hay problema, no hay problema. De hecho, es mejor, porque mientras más rápido lo puedan hacer ustedes, o sea, para ustedes es mejor. Ya ahí, pues sí, la falta de práctica. Ya días que me salí del call center, por eso ya, ya se me fue. Ok. Um, Diego. Diego, you're going to do my cousins, o sea, solamente el de mi primo, my cousins phone number, y vas a hacer el my mom's phone number, pero siempre con el de my mom, haciendo el formato como si fuese de Estados Unidos. Así que, a ver, Diego, my mom's PN first, is, first, first my cousin, oh, my, cousin. My, my cousin PN is uh six seven five three nine three four two four two Very bien. what about my mom my mom pn is uh one zero one mmm -hmm. one. okay 101 uh 6 3 5 9 okay 0 2 8 3 8 3 muy bien no se sé, no dan no tan lento porque tampoco es que sea tan lento Sí, la, la cosa es que ajá, ¿verdad? Um, anteriormente es porque el compañero se iba bastante rápido. Pero, ok, una cosita también importante. No vamos a decirlo así, PN. Eso se lo puse como ejemplo. Eso del PN lo puse solo como para tener ahí el dato, ¿verdad? Que de esa forma se lo pueden encontrar. Pero es importante que digamos phone number nosotros. ¿Sí, Diego? No vamos a decirlo así como PN solo porque está recortado. Um, sino que nosotros sí vamos a tener que decir siempre phone number. aquí solamente es como le digo el ejemplo de cómo se lo pueden llegar a encontrar ustedes. pero bueno okay. buen trabajo sí ahora vamos a escuchar el ejemplo que nos va a presentar um, Jorge calles Jorge primero con el carlos's phone number y luego con el tuyo. Jorge Calles. Okay. There we go. okay uh -huh. Carlos's phone number is six five seven eight eight seven nine two. Okay. My phone number is uh, a code. Area Five zero three. Seven seven six. A 8478. Perfect. There we go. 503-776-8478. Muy bien. Oh, y aquí estaba lo right. que les decía que no lo he escrito todavía, lo de area code. Es bastante sencillo, ¿no? o sea, no es um, tan complicado. Area code, así se escribe. Vamos a ver. Ok, esto no necesariamente se va a aplicar siempre, ¿verdad? Para, para lo nuestro, o sea, para, para nuestro, nuestro número, pero como les decía anteriormente, el ejemplo que les ponía, o sea, pues sí, uno nunca sabe, ¿verdad? Algún día se encuentran con alguien de otro país que quiere su número de teléfono, ustedes van a tener que darle su, o sea, con el 503, porque si no, no les van a poder contactar, o cuando estén ya en, en su país de origen o ¿no? como sea. Entonces, eh, importante re, re, recalcar esto. El area code. O sea, que es importante que aclaremos que, cuál es el area code y hacer esa pequeña pausa. O sea, decimos area code, damos el número y ya después, eh, el número ¿verdad? de área, y ya después damos el número ya de la línea de teléfono que nosotros tenemos. Ok, vamos a hacer la última práctica con Jancy. Ya está por ahí Jancy, entonces vamos a hacer la última práctica primero con My Cousins y luego con uh, My Moms. Okay. My cousin is phone number. My cousin phone ay espérame me trabe. Okay. <laughs> my cousin is phone number is six seven nine three nine one four two. Okay. My mom's phone number is voy a ver six four three four five. Eh, ay, se me olvidó el, el código de área. Lo vuelvo a decir. <laughs> yeah, sure, sure. <laughs> My mom's phone is a uh, area code mm -hmm. five, oh, three. Okay. Six four three four five one one five. Okay, there we go. So five oh three six four three four five one one yeah. five. Casi no se nota es que ha inventado. Okay. No, ese es el, mi número Ese, oh, qué fácil sí, es el entonces. De WhatsApp. 6434-5115. Super easy. Mm -hmm. Okay. Yeah. So there we go. Um, esa es la forma, sí, más sencilla de poder entonces facilitar números de teléfono. Es importante poder memorizarnos todos estos para que se nos haga fácil. O sea, ahorita por eso la práctica principal, ¿verdad? Es con los números. Ya más adelante vamos a tener otra práctica, como les digo, con las decenas y esa ya va a ser para las edades y para cualquier otra cantidad de cosas que necesitemos contar que vaya más allá de los límites, ¿verdad? Del 1 al 10. Pero por ahorita sería hasta acá. Eh, no sé si tengan dudas con alguna de las secciones de lo de los números o algún número que no se nos haya quedado bien todavía o estamos bien con todos. Teacher, yes. Eh, pregunto en la parte donde dice Carlos es es Carlos es phone number is uh -huh. o Carlos. Carlos es. Ok. Uh -huh. Igual I con my cousins. Ajá, aquí, vaya, eso, como les digo, vamos a, 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 a tratar ese tema otra vez, pero se lo voy a explicar rapidito. El detalle es que, como el nombre de Carlos ya tiene una S aquí, ustedes pueden bien agregar la otra S. O sea, no está prohibido que se agregue la otra S para expresar la, la posesión, pero por lo general, por cuestiones de estética y para que no haya tantas letras, ¿verdad?, como de las mismas cerca, solo se deja la apóstrofe. Entonces, eso suele pasar bastante. Cuando alguien tiene el nombre que termina en una letra S, o también cuando se está hablando de nombres de nombre, en plural, que temin, también terminan con S, solo se coloca la apóstrofe. Lo que sí se debe tener en cuenta es hacer el sonido. O sea, porque no solo voy a decir Carlos, sino que ahí tengo que, o sea, aunque no coloque la S, hacer el sonido de Cés, Carlos S. Así como My Cousins. Entonces, pero es por más una cuestión de costumbre, cuestión de estética, cuestión de decisión personal, porque, o sea, no es que está prohibido colocarle la S aquí, pero no se ve tan bien, pues, ahí que esté una S, apóstrofe, y luego la otra S. Entonces, ajá, y para que tengan ustedes también la idea, ¿verdad?, de cómo se puede utilizar de dos formas distintas. A la hora de hablarlo, o sea, se dice de todas maneras, Carlos S. Es, um, y esto, pues ya que estamos hablando de esto, es algo que me imagino que muchos habrán visto cuando se trata más que todo de boutiques, salas de belleza o cuestión también de, de peluquerías que mucho se ve esto que la, la gente acá o sea ya lo usa digamos Xiomaras, sí o sea y es lo que significa eso es que o sea es la sala de Xiomara, sí entonces es algo bastante común y a veces uno quizá no sabe, ¿verdad?, qué significa. Cuando ustedes vean que algo o un negocio tiene apóstrofe S, significa que es de esa persona. O sea, o de la persona que está eh, siendo referenciada con el nombre ahí. Ok. Now, moving on, we're going to talk about the new topic: what's in your bag. Sí. What's in your bag significa, es de manera literal, qué está en tu bolso. Pero también puede utilizarse para hablar acerca de la mochila, ¿verdad? O sea, bag no necesariamente significa solo, solo la, las carteras, pero es una palabra general que se puede utilizar para referirse a cualquier artículo que utilicemos y en el que cargamos algunas cosas. Ok, otra cosa es que bag, cuando ustedes hablan de las bags, puede ser también las, las bolsas de plástico que utilizan eh, o que antes se utilizaban más en el súper. Um, pueden ser también las paper bags o sea, bolsas de papel, um, como las que nos dan en, en Wendy's. Entonces, y así, ¿verdad? Bags es una palabra, pues, bastante común y que significa bolsa. O sea, así solo la palabra bag significa bolsa. Cuando se habla como aunado a una persona, puede significar, dependiendo, ¿verdad? Si es un hombre, puede ser una mochila y si es una mujer, puede significar que se refiere a una cartera. Ok. En el tema de What's in your bag se presenta una imagen que creo que la tengo por aquí, ajá, aquí la tengo. Esta imagen en la cual eh, tenemos diferentes artículos. Si sí, ustedes me imagino que por ahí les pudieron ver ya también algunos. Eh, dentro de estos artículos, o sea, la mayoría son artículos como personales, verdad. Y es la idea principal de este tema, o sea, hablar acerca de los artículos que cada uno puede tener como artículos indispensables en su mochila. Creo que algunos de estos son bastante generales, así como también algunos ya no son um, los que se presentan, como el caso del CD player. Creo que básicamente nadie carga tanto, ¿verdad? Como se veía antes los CD players o los MP3s. Pero, entonces, en el tema de what's in your bag, empezamos con las cosas como más, más comunes. Keys would be one of the most common things, ¿sí? Keys. Um, a cell phone I consider is a really common thing on the bag. Sí, es muy común tener un teléfono. Cell phone. A wallet también, ¿verdad? Sería otra cosa que tenemos todo el tiempo. Pero vamos a ir en orden entonces acá como se presentan. A hairbrush. Sí. A hairbrush. Más adelante vamos a regresar y revisar qué significan cada uno. An address book. An address book. A camera. A camera. Una de las palabras que suena distinta a esta letra a lo que representa. O sea, aquí se ve que dice cámara, pero vamos a pronunciar camera. A camera. Keys. A wallet. A wallet. Sunglasses. Sunglasses. A CD player. A CD player. And a cell phone. Muy bien, entonces hablamos aquí acerca de un cepillo de pelo, o sea, o un, un peine, podríamos decir, pero, o sea, este, este título específico se refiere a, a un cepillo, ¿verdad? Porque peine-peine en sí se escribe de esta forma: com, así que no necesariamente. So, a hairbrush. An address book, una agenda. O sea, no solo significa que address book se va a utilizar para referirse al libro de, de direcciones, como podríamos creer. Sino que un address book es una agenda, cosa que creo que no tanto se utiliza tampoco ya en, uh, en estos días. A camera, otro de los dispositivos que ya no tanto creo que se carga, sino que más bien ahora bueno, en el teléfono la tenemos integrada, pero a camera. Keys, ¿sí? Keys, eso significa llaves. Cuidado con esta palabra, es importante que la aprendamos a pronunciar bien. Keys. Then we have a wallet. Esta es una billetera. Wallet no significa que solo los hombres utilizan wallet. También las, las carteritas de mano, como las podemos llamar en nuestra, en nuestra cultura, o las carteras pequeñas, o las billeteras, que también hay personas que así las llaman, eh, de las chicas, también son conocidas como wallet. Así que, ajá, billetera. Sunglasses se refiere a lentes de sol. Y si solo ponemos así glasses, normal, se refiere, ¿verdad?, a los lentes o anteojos que ustedes puedan utilizar. A CD player, es un reproductor de CD, ¿sí? o un dispositivo de sonido. Hoy, como les comentaba, no es tan común que se cargue este tipo de cosas. A cell phone, que este sí, ¿verdad?, es bastante común. Ahora, en este espacio tenemos diferentes um, formas de referirnos a las cosas. Si ustedes se fijan, Aquí hay dos palabras que se están utilizando bastante seguido. Sí, Hugo. Tenía una consulta. Keys, ¿Qué dijiste que, que significaba? Perdón. Llaves. Kiss son las llaves. Muy bien. Entonces, eh, tenemos aquí, estos se llaman artículos. ¿sí? En español, esto quizás sea una de las cosas más complejas porque en español existe una gran variedad de artículos. Cuando yo digo él, cuando digo la, cuando digo los, cuando digo las, cuando digo... Um, ah, solamente eso, ah, sí, porque lo, no vamos a hablar aquí con el ley. Bueno, entonces, pero cuando hablo de, de esas cosas así, o oh, cuando digo un, una, unos, todo eso, eh, son artículos, pero en inglés solo existen tres. Estos tres que se presentan aquí son los únicos artículos que ustedes van a tener que utilizar en inglés y los únicos que se van a tener que aprender. A significa uno, una, ¿sí? An también significa un o una, pero tienen una pequeña diferencia que les voy a explicar en un momento. Y este the o di también significa los y las, ¿sí? Los y las. Para los otros, para hablar de unos, unas y así, eh, para eso se utiliza la palabra o el, o el, el um, adverbio some, pero eso es aparte, o sea, ya sería refiriéndose a una cosa diferente. Entonces, estos tres, ¿en qué momento es correcto utilizar cada uno? A, como ya les dije, significa un o una, se utilizará para cuando estamos hablando de algo singular. Aquí decimos, ¿verdad? Un cepillo de pelo, a hairbrush. Pero ¿por qué en este otro utilizo an y no a? Es bastante fácil. Aquí tenemos una vocal. Al principio de la siguiente palabra está una vocal. Entonces, por eso se va a utilizar an, porque dos vocales no está bien que estén una al lado de la otra. Hay algunos casos, y de momento o sea, hay uno que es el que más recuerdo siempre, pero hay algunos casos en los que se hace una excepción a esa regla. ¿Cómo? Eh, cuando ustedes dicen vamos a ver. OK. Esto. A university. Pero ¿por qué creen que sea? Um, Enrique, ¿por qué crees que cuando hablamos de university, o también tenemos ahí que quería dar su opinión? ¿Por qué creen que cuando tenemos university no se no se dice an university? Por el sonido. Ajá. Hugo, no, es pues no es porque empiezan con letras con, con vocales diferentes. No, no necesariamente. Buen acercamiento, pero no. Uh, Fidel. Eh, cuando hablamos de los plurales, vamos a vamos a, ir a los plurales en un momento. Pero eh, Enrique tenía ahí el el acercamiento más 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 probable. Es por el sonido. Porque en inglés existe. Ah, Mauricio. Es por el sonido. Y es porque nos estamos recibiendo, refiriendo a, a un, en este caso, a una universidad. Ahorita le puedo explicar el por qué sí si tiene razón en cuestión a mencionar lo del sonido. En inglés, y en todos los idiomas de hecho, pero en inglés, o sea, porque es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? En español no necesitamos eso porque ya pues, tenemos conocimiento sobre el idioma. En inglés existe una categoría que se llama fonética. La fonética es la que estudia básicamente los sonidos y cómo se producen. La palabra university no es, no inicia en cuestión de sonidos con una U, sino que inicia con una Y. Pronunciamos university, ¿sí? O sea, inicia más bien en inglés con una J, porque la J es la que suena como, como, como U, ¿sí? Entonces, university, el sonido es university, no university. Entonces, por eso se dice a university y no an university. Porque, o sea, en cuestión de sonido, el que está al lado de la A es una J. Así que por eso se van a encontrar ustedes en algún momento con, ese, con, ese, con esa incongruencia, digamos, a la regla. No hay muchas excepciones como esta. Esta es una de las, de las más extrañas, pero sí pueden encontrarse algunas otras esa sería como la más común por eso mismo verdad porque o sea el sonido que se emite es como si fuese con una J pero lo general va a ser que cuando ustedes tengan eh, algo singular y que la siguiente palabra inicie con una, una vocal al, al principio o sea sea una vocal a la que se encuentre justo después del artículo van a tener que utilizar an como en el caso de an address sí An address, porque esta es una es una vocal. No importa que sea una vocal igual, que sea una vocal una vocal distinta. O sea, si digamos um, solo porque para decir uno una se utiliza a y aquí yo voy a decir um, vamos a ver voy a colocar un ejemplito aquí. Ok, voy a decir a uh, octopus. Sí, uy. O sea, no voy. No, y ahí de inmediato casi, el, la computadora me da el error, si ustedes se fijan. O sea, casi que de inmediato nomás di el espacio y, y coloqué esto de octopus así, ya me dio el error. Y la forma de corregirlo, an. ¿Sí? An octopus. Entonces, es una vocal distinta, pero porque es vocal, se debe colocar an. ¿Qué es el caso o cuál es el caso con el the? Bueno, este otro, the. O the porque depende, ¿verdad? Se puede pronunciar de formas distintas. Se utiliza cuando hablamos acerca de cosas específicas, porque pues, si yo quiero decir, ¿verdad? La silla, no digo una silla, sino la silla. Pues si yo digo una silla es a chair, una silla cualquiera. Pero si yo hablo de una silla específica, digo the chair, ¿sí? The chair. Pero también, si voy a hablar acerca de plurales, como si voy a decir. Um, qué sé yo, los chicles, ¿sí? The bubble gum o the gum, ahí depende, ¿verdad? Como ustedes lo quieran, lo quieran decir. Entonces este se va a utilizar de esa forma. Y existe una, una diferencia en sonido cuando eh, también, cuando se enfrenta a una palabra que sea así en, en con vocal al principio. Por ejemplo, si yo digo aquí, vamos a cambiar esto de manera específica, The hairbrush, sí, the hairbrush, como si fuese con la E, the hairbrush. Pero the si hairbrush. es con una vocal, voy uh -huh. a decir the address book, the address book. Entonces va a haber también una, una, un, un cambio pequeño en la pronunciación. Cuando es una vocal, la que se encuentra justo al lado, suena como si fuese una I, e. the address book. In the book. Uh -huh. Entonces, Hugo, no sé si tenía una duda. no, no. ¿No? Ok. Entonces, eso sería básicamente la función o la, eh, como la forma, ¿verdad?, en la que se utilizan los artículos. Estos son de los más comunes, o sea, esto ustedes se lo van a encontrar todo el tiempo, pero para que no crean que existe diferencia en el significado entre A y AN, es que se aclara eso, ¿verdad? A y AN significan lo mismo, lo único que se utilizan en casos distintos, o sea, el AN se, se utiliza cuando habrá una vocal después y el A se utiliza cuando la siguiente sea una consonante cualquiera que sea. Um, y pues el, el DA se utiliza, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cosas específicas, o sea, como si yo quiero señalar exactamente esto que tengo acá y no uno, porque si digo uno, o sea, si digo una cámara, es una cámara cualquiera, pero si yo necesito la cámara, sí, o sea, digo, voy a decir la cámara roja, yo tengo que decir, ¿verdad? The red camera, the red camera. Muy bien. Ahora, antes de movernos a la siguiente, que será la parte interesante que espero que tengamos. Eh, la. Ok. El tiempo para poder completarla. Quiero ver a, o escuchar más bien a Neftalí y Daniel. Ok, Neftalí y Daniel. Neftalí vas a pronunciar las primeras cuatro y Daniel las segundas cuatro palabras que tenemos aquí. Um, a High, boost. high boost. Ok. And address 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 book address book uh huh a, a camera a camera see sí. uh -huh. case keys. keys 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 Kiss. keys, uh -huh. keys. 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 Okay. muy bien el único sería hair sí hair, hair. Brush. hair Hairbrush. brush muy bien super Hairbrush. okay um, daniel okay em um, Uh -huh. ah, gracias, a uh -huh. uh, TV Player, uh -huh. a Cellphone, a Cellphone, muy bien, ok, voy a confiar en que los demás vamos a estar bien con esto y lo que quiero que hagamos ahorita es hablar un poco acerca de sus mochilas, sus bolsos, las cosas que ustedes cargan. Si saben la palabra, si saben cómo se dice en inglés, me lo dicen en inglés. Si no, vamos a ver cómo se dice en español y lo vamos a ir traduciendo. Vamos a ir en orden como los tengo aquí ahorita. Ok, Fidel, what is one thing that you have in your bag? What's in your bag? One thing that cannot be missing. Una cosa que nunca debe faltar en su mochila o en lo que sea que usted usa para el trabajo. la Angel, la el aparato que andamos Angel oh ok, sería entonces el sanitizer <laughs> no era con ese sanitizer así ok, sanitizer sí así lo vamos a decir sanitizer sanitizer mm -hmm. ok. okay. Uh, Hugo what is one thing that is always in your bag Do well. Do well. Towel Towel so Towel, eh, toalla But, Towel, entonces towel. Sí. Sí, towel Muy bien um, Podemos decir también hand towel Porque si es una como para la, para la mano Nada más, o sea, si es como para limpiar la cara Y todo, uy Sería entonces también una hand towel Hand, hand towel, towel. Ajá. Ok um, Mauricio What is one thing that is always in your bag? One thing. Uh, car. I, 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 I address book. Address book? Okay. <laughs> ¿Sí? Okay, address book. Muy bien. Entonces, una agenda is always in Mauricio's bag. An address book. Neftali, what is one thing that is always in your bag? A phone. A phone. Simple. Okay, a phone. Good. Um Daniel Gomez, what is one thing that is always in your bag? Uh pencil. Pencil a pencil or pen? Ah. Uh. <laughs> Creo, lapicero, digamos uh, entonces sería a pen sí a pen porque cuando digo pencil estoy hablando de un lápiz entonces por eso pregunté verdad para aclarar ¿A pencil o okay. a pen sí ah, pues los so. dos. okay a pencil a pen or pencil good um, Roberto Cárcamo, what is one thing that is always in your bag eh, money Money, ok, nadie había hablado del money, important, very important, so money, um, Julian, what is one thing that is always in your bag? The keys, ok, the, the keys. Keys. keys, no, keys. keys, así como lo dices uh, está bien, key. sí, the keys, the key. uh -huh. y aquí, por ejemplo, hay una, una, una diferenciación entre cuando hablamos solo keys y también podemos decir car keys, este es un poquito más enredado, digamos. Car keys se refiere a las llaves del carro, ¿verdad? Car keys. Entonces eh, será otra cosa que vamos a tener que aprender a, a pronunciar bien. Um, sí, the keys por, por car... curiosidad. Por curiosidad. Uh -huh. Keys la, y, y, y beso. ¿Cómo es? Llave y beso. Como que lo um, escucho algo. Sí, similar. Esta es lo que les decía, por yo estaba esperando que me preguntaran. Muy bien. Si ustedes se fijan, aquí tenemos dos sonidos que son similares, ¿sí? O sea, estábamos hablando de eh, la E y la Y. Entonces, esos van a sonar así como lo que acabo de escribir acá. Kiss. Sí, un tanto largo. Kiss. Kiss. Es ahí como si fuese doble. En cambio, el beso se escribe así y solo se dice kiss. Kiss. La S es la que suena más. O sea, es como una I explosiva. Kiss. Sí. Y esto otro es keys, keys. keys. Okay. Mm -hmm. keys. keys y kiss. Keys, keys. kiss. Kiss. Uh -huh. Kiss. Kisses and hugs. Kisses keys. and hugs. Muy bien. Keys. Um, Ulises, what is one thing that is always in your bag? Ulises López. A, A, A wallet. A wallet. Okay. A wallet. Good. Um. Enrique, what is one thing that is always in your bag? Water. Water. Ok, water. Um, hablando de esto, aquí vamos otra vez con una pequeña pausa para explicar, ¿verdad? Eh, una cosa que yo aprendí uh, in a hard way, o sea, una forma complicada, no tan fácil, con esto de las botellas con agua. ¿Sí? Cuando ustedes hablan del agua embotellada, o sea, cuando compran una botella como la que nos mostró Enrique, esa se llama una um, bottled water. Sí, bottled water. Uy, bottled water. Sí, agua embotellada. Pero cuando ustedes cargan una botella con agua, o sea, si ustedes son de los que tienen esa costumbre, ¿verdad? De cargar una botella con agua, esa entonces es una water bottle. Sí, water bottle. Entonces, bottled water es agua embotellada y water bottle es una botella para el agua. No necesariamente van a tener todo el tiempo eh, agua en ella, ¿verdad? O sea, puede que en algún momento tengan café o cualquier otra clase de bebida, pero es importante aprender la diferencia entre ambas. Bottled water cuando es una agua, agua embotellada y water bottle. Cuando es la botella con agua que cargamos a todos lados, que la refiliamos, que la andamos con nosotros todo el tiempo. Ok, vamos con la siguiente persona. Sería José Sandoval. So tell me, José, what is one thing that is always in your bag? Mask. Ok, esa sería okay. face Face Saben que este, en el pasado alguien mencionó esto. Pero dijo uh, mouse cover. Por lo que en español muchos dicen curaboca, ¿verdad? Ah, pues me dijo mouse cover. No, esta se llama face mask. De hecho, la mascarilla, una face mask. Face mask. Face mask. Face mask. Ok. Um, Alex Gámez. Estoy pisando ahí. <laughs> ya lo puse mudo. Ya estuvo. <laughs> Están ahorcando okay. un chucho ahí. Ok, Alex. Un chucho, eh. Me. <laughs> Lotion. Lotion. Ah. Lotion. <laughs> Otra. Me gusta cuando hablan de estas palabritas. Está hablando de loción, la que, la que se aplica, ¿verdad? Loción, correcto. Ajá, la del spray. Ok, importante. Para nosotros, para los hombres, esto se llama cologne. ¿Sí? Para los hombres se llama cologne. Para las chicas se llama perfume. Y cuando Me hablo... quitó la palabra. Ah, sorry. Y cuando hablamos de lotion, así, esto se refiere a una crema. Sí, o sea, crema corporal, obviamente. Si hablamos de lotion, ustedes, si se fijan, si tienen ahí cerca de ustedes, que en la próxima clase vamos a hablar acerca de cosas que tengan ustedes cerquita. Este, si tienen cosas, uh, perdón, si tienen un bote de, de, de crema y se fijan en el nombre, si está en inglés, dice body lotion. Por lo general, pone ese, ese, ese título, body lotion. Entonces, lotion en inglés, así, significa crema, o sea, la que nosotros conocemos como la crema corporal. Para los hombres es cologne, sí, o sea, la, la, la loción que nos aplicamos nosotros es cologne y para las chicas es perfume, si sí, ellas utilizan perfume y nosotros utilizamos colonia, porque se supone que la nuestra es para eliminar malos olores y la de ellas es para darles un buen olor, por eso es que es perfume y la nuestra es colón. Okay, um, así que, ajá, aclarando también eso, verdad. José Díaz, what is one thing that is always in your bag, José? A lunch. A lunch. Good. Uy, perdón, mira ahí. Aquí está. Lunch. Nice. A lunch. No, no había pensado en eso, fíjense. Ok, un almuercito nunca cae mal. Um, Aníbal, what is one thing that is always in your bag, Aníbal? Ya se robaron todas. Mm, todavía hay muchas más que pueden haber. Vamos a ver un, un botiquín. Ok. Sería un first aid kit. First aid kit. First aid kit, sí. Uy, kit. First aid kit. Ese es un botiquín. First aid kit. Se me había olvidado cómo se decía Se Me acordé gracias al juego. Ok, first aid kit. Muy bien. Um, Alfredo, what is one thing that is always, always in your bag, Alfredo. Necesito ayuda. ¿Al cual help? ¿Cómo se.? Oh, aquí lo teníamos ¿Sí? ya anteriormente, sanitizer, pero lo podemos duplicar, no es problema. Ah, okay. Nadie okay. les dijo que no podían duplicar. Ok, sanitizer, sí. Lo vamos a decir así, sanitizer. A ver, okay. um, Diego. Este, teacher, yes. ¿Sí? Eh, cuando dice sanitizer el compañero cuando se refirió a eso era a la máquina con la que nosotros hacemos pedidos, por ah. una agenda electrónica. Ah, perdón. Entonces ahí sí me perdí. Ay, a eso me refería yo. Es que yo le escuché el gel que andamos siempre. Yo escuché el gel que andamos siempre. Ah, bueno. Si es así, entonces no sé a qué se refiere. Es una hand help. Hand help. Ah, hand help. Ah, bueno. Yo, yo le escuché el gel. Dije, sanitario, está hablando. Ah, bueno. Hand help. Muy bien. Esa sí no la conozco, miren. Al rato cuando vengan aquí los de la constancia de la tienda los voy a parar y le voy a decir que me enseñen a ese volado a ver que dice. Es que ahí me dijo a ver uh, Fidel me dijo lo que, que los parara. Bueno eh, sí. Esta es una handheld. Uh, let me see, espéreme, 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 que ahorita no estoy viendo. A ver, ah, there we go. So that's a ham Muy bien. Las había visto, pero ajá al principio según yo yo estaba hablando de del sanitizer. Ok, super. Um, bueno, creo que hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Mañana vamos a terminar, ¿verdad? Con los, los, con los que nos faltan. Los, a menos que alguien tenga ya su palabra lista y la quiera, la quiera agregar a la lista, porque mañana vamos a practicar Yo. estas palabras. ¿Ok, Jansi? Yo. Eh, what do you say maquillaje? Oh, makeup. Ah, oh, makeup. Makeup. There we go. Makeup. Esa sería otra, muy importante también. O sea, y aquí no había salido todavía, porque como solo tenemos una chica, ¿verdad? Difícilmente íbamos a hablar de, <laughs> acerca de es Pero cierto. Sí, esa este, es otra de las palabras. Por, que cierta, que por, por cierto, no tiene foto de perfil, ¿verdad? No sé cómo ponerla. <laughs> oh, <man. risa> ya la intenté, y bueno, no puedo <laughs> Ya le vamos a mandar un tutorial. No, este... Bueno, la la ponga, ponga. La ponga. Ah, pues no vayan a empezar a quemar llantas solo porque no, tiene, porque no tiene foto de perfil. Se van a asustar, la quieren para asustar a Ay, sus no. animalitos ahí, bueno, la pongo. Ok, guys, este, eso sería hoy lo que teníamos que, que, que cubrir, sí, ya mañana vamos a terminar de hablar acerca de los indicadores, el DC, el DSR, pero por ahora, that's it. Um, thank you guys very much, have a great night and see you tomorrow. See you. you. Okay. Okay. Bye bye. bye. Bye-bye. Bye-bye.